La jornada estuvo precedida por personajes y corporaciones que hacen parte importante y que a la vez son determinantes de los distintos procesos de la mujer a nivel departamental, regional y local. Este encuentro de las mujeres de Urrao se están abordando varios temas. Uno muy importante es sobre la presencia de las mujeres en los, digamos, en los escenarios de decisión, el plan de desarrollo, el presupuesto participativo y la importancia de que las mujeres cada vez nos sintamos más fortalecidas y con mayores capacidades para que nuestras propuestas, nuestras ideas lleguen a los gobiernos locales. Bajo el lema Tejiendo Saberes por los Derechos de las Mujeres Urraeñas se desarrolló esta jornada que busca propiciar espacios para la reflexión, de intercambio de saberes y experiencias, al igual que el fortalecimiento de las organizaciones. Organizamos un encuentro de mujeres para que reflexionemos un poco sobre la situación de las urraeñas y para que juntas podamos emprender acciones en pro de nuestros derechos. Me parece que es una actividad muy importante y demasiado interesante porque es donde las mujeres aprendemos a saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Aprendemos a tener lazos con otras mujeres y a saber que nos debemos defender y que debemos de ser personas participativas ante una sociedad. Es muy importante que las mujeres sepamos que hay unas leyes nacionales e incluso también hay unas normas departamentales que protegen a las mujeres que hayan sido víctimas y que promueven los derechos humanos de las mujeres. Luchar unidas por sus derechos, especialmente por la no violencia de género, pero al mismo tiempo concertar y evaluar su participación actual en los distintos escenarios, son algunos de los propósitos, aquellos que las lleven a ser tomadas en cuenta, respetadas e incluidas en los procesos de desarrollo social.